De todo lo que se ha visto en los campos de batalla de la frontera, los pilotos son los depredadores supremos. Rápidos y ágiles. Elegantes, pero devastadores. Perceptivos. Resolutivos. E incansables. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. Las paredes se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el vínculo entre él y su titán. Solo puede detenerlo una fuerza descomunal o un igual. La frontera es el único lugar que ha conocido. Y durante años, IMC ha destruido sus tierras, quitándoles sus recursos a la fuerza, contaminando y destruyendo sus planetas, matándoles por tratar de resistir. A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. Ahora sirve como fusilero para la milicia y lucha por liberar la frontera. Le queda mucho para ser un piloto. Pero cuando llegue el día, espera estar a la altura. Muy bien, fusilero Cooper. Vaya, la nave habrá reiniciado la cabina de simulación desde la última vez. Hay que recalibrarla. ¿Así te parece bien, Cooper? Muy bien, listos para empezar. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Iniciando conexión neural. No es exactamente como una conexión de titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades necesitamos un entorno acorde. Ah, mucho mejor. Técnicamente se supone que no debería entrenarte, pero creo que tienes potencial. Además, estamos en guerra. No hay tiempo para clases, ¿verdad? Pongámonos serios. Activando kit de salto. Los kits de salto usan el principio de estabilidad relajada. Una vez calibrado con tu forma de moverte, los movimientos potenciados serán casi reflejos. Precioso, ¿verdad? Está inspirado en Armonía, mi planeta natal. Aquí es donde crecí. Esto es por lo que luchamos, Cooper. Muy bien, ya sabes moverte. Por aquí abajo, agáchate. Salto doble, fácil. Sigue la sombra. Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera desde la batalla de Demeter. La milicia está mejor organizada. Cada día se une más gente para luchar contra IMC. Gente como tú. Antes huíamos y nos escondíamos, pero ahora las tornas han cambiado. En la batalla, las cosas nunca van como esperabas. Debes poder usar cualquier arma que encuentres sobre el terreno. Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera.
A la galería de tiro. Carga el arma. Para mejorar la precisión, apunta con la mira del arma. Bien, practica más si quieres. Después ve al circuito. Bien, hoy tengo un nuevo circuito para ti. El tiempo estándar es de 2 minutos. Tendrás que hacerlo mejor para continuar. Sigue la sombra o busca tu propia ruta. Los pilotos deben encontrar un término medio. La velocidad es vital, pero lo es también darles a los blancos. En el circuito practicamos estas habilidades hasta que lo hacemos sin pensar. Recuerda que te mueves más rápido corriendo por muros. Pruébalo. Recorrido. ¿Ves el panel de resultados en el muro? Batiste el récord. Todo el mundo tiene puntos fuertes y débiles, así que practica varias veces con armas diferentes. En el panel de resultados tienes más consejos de cómo mejorar. Bueno, ya has calentado. Si quieres un reto de verdad, corre contra otras sombras de piloto. Eso sí, te lo advierto, los pilotos que registraron esas sombras eran la élite del EER. Si los superas, estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad. Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras. Cuando estés listo, tengo algo muy especial que enseñarte. Vale, no está mal. ¿Ya has terminado? Estoy listo para seguir. Esto te encantará. Es hora de que aprendas la otra parte de ser un piloto, el titán. Pidamos uno. ¿No se supone que eso solo pueden hacerlo los pilotos? Es solo una simulación, fusilero. No es de verdad. Pero antes, necesitaremos un poco más de espacio. Este es mi compañero, BT. Clase Vanguard. Pura tecnología miliciana. El primer modelo de Titán que diseñamos. Este no tuvimos que robárselo a IMC. Adelante, fusilero. Pide tu primer Titán. Mira al cielo. Ahí está. Bien, fusilero, parece que se prepara una buena. Voy a sacarte. Apagando sistemas no esenciales. Cooper, prepárate. Tranquilo, Cole. Acaba de salir del simulador. Necesita recuperarse. Pronto estará listo. Créeme. Sí, señor. Todo el personal a sus puestos de combate. Atentos, nos atacan. O al menos lo intentan. Muy buena sesión. Ya la irás pillando el truco. Algún día llegarás a piloto, fusilero. Pero no será hoy. No hay tiempo. ¡Lastimosa!
Anderson. De Capcom. Nos vemos allá abajo. Hoy veremos un nuevo planeta. Quizá muramos allí. Hasta ahora, fusilero. Suerte. Saca el culo de esa cápsula, Cooper. Nos vemos en el transporte. Tienes mal aspecto. ¡Aguanta! Te dejará groggy, pero te encontrarás mejor al despertar. Lastimosa, atacan titanes hostiles, depredadores supremos. Recibido, BT. ¡No te levantes, Cooper! ¡Vamos, BT!
Son 18 horas. 18 horas para que el arca esté lista para la entrega. Richter, deja en paz los cadáveres degenerado. Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos. Vamos. Vete. Transfiere la autorización al nuevo piloto. Conexión. Bravo, Tango. 7274. Cooper, coge mi Titán. Toma mi casco y el kit de salto. Esto va en serio. Cuida de él. Alimentación baja, energía insuficiente. Alimentación baja, energía insuficiente. Alimentación baja, energía insuficiente. Del tercer cuerpo de granaderos de la milicia. General Marder de Interstellar Manufacturing Corporation. Vuestra presencia viola la ley de soberanía. Aquellos que se entreguen a un oficial o cuerpo de jefe, de lo contrario, seréis.
trabajamos para IMC, no para Blisk y sus mercenarios. Trabajamos para quien IMC diga. ¿Qué quieres dar? ¿Una medalla? No me importa quién de las órdenes. Blisk y sus mercenarios, el general Marder. A nosotros los soldados nos pagan igual. Lo único importante es que esa cosa de las montañas funcione como debería. Eso que dicen los técnicos, ¿crees que es cierto? Es que esa cosa de las montañas funcione como debería. Eso que dicen los técnicos es que...
Es lo que han estado intentando. Atención todos. El James McCallan ha sido asignado a destruir un laboratorio de IMT en el planeta Tifón. Todos estáis aquí porque queríais formar parte de algo importante. Queríais marcar la diferencia. Tuvisteis el valor de uniros a los que creen en proteger la libertad en la frontera. IMC podría acabar con vosotros uno a uno. Es lo que han estado intentando. Esto no se ve mucho, deberíamos venderlo. Ni hablar, esas no eran las órdenes de Blisk. Ese tipo no me da miedo, ni ninguno de ¡granada sus enemiga! Alimentación baja, energía insuficiente. Alimentación 2/3, núcleo de datos reinicializado, sistema ocular activado. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Eso creo. Espera, ¿me acabas de llamar piloto? Sí, el difunto capitán Lastimosa te asignó la posición de piloto provisional. Enhorabuena por tu ascenso. Puedes llamarme BT. BT. Vale. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería aceleraría el proceso. Me quedaré aquí. Hasta que pueda moverme, te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco. Trasladará a la prisión de Engel City a todos los que se rindan. Piloto, recomiendo que no te entregues a IMC. El análisis de voz indica que están mintiendo. No te preocupes, BT, no te dejaré. Entendido, pero te recomiendo que te vayas. Los equipos de desguace de IMC andan cerca. No voy a dejarte aquí. Es habitual que los pilotos tengan que afrontar situaciones sin su titán asignado. He oído que antes trabajaba para IMC. Y que esos depredadores... ¡Hombre abatido! ¡Lo tenéis! Piloto, mis sistemas de mapas se han restaurado. La emboscada a la novena flota miliciana nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Crees que sobreviviremos a todo esto, BT? No hay alternativa. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir.
¿Cuánto tiempo serviste con Lastimosa? El capitán Lastimosa estuvo conectado conmigo 970. Eso es más de lo que han durado todas mis relaciones. Tomo nota. Sabemos que hay supervivientes de la milicia en Puebla. Os encontraremos uno a uno. Salid de vuestros escondites mientras estéis ahí. IMC tiene equipos de búsqueda por todas partes. Será considerado una amenaza y no tendremos más remedio que eliminarla. Enemigos en la zona, línea base, estad atentos. De camuflaje de emergencia, muy útil en situaciones comprometidas. ¿Quién es esa voz? Es la comandante de los merodeadores, sección del Escuadrón Especial de Reconocimiento de la Milicia, OEER. Nombre, Sara Briggs. Vete, ¿hay algún superviviente en esta nave? No, el escáner no detecta señales de vida en la MCS James McAllen, pero el 90% de las naves de salvamento se eyectaron. Aún hay esperanza. Piloto, nuestra posición ha sido detectada.
esos drones son de ir. Pronto llegarán refuerzos enemigos. Tenemos que completar la conexión neural inmediatamente. Instala la batería final. Alimentación al máximo. Piloto, para continuar tenemos que establecer una conexión neural. Embarca cuando estés listo. Protocolo 1. Conectar con piloto. Estableciendo conexión neural. Conexión neural establecida. Fusilero Jack Cooper. Confirmado como piloto provisional de BT-7274. Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con el mayor Anderson del EER. Detecto fuerzas enemigas acercándose. Protocolo 3. Proteger al piloto. Reinicializando sistemas críticos. Escudo de vórtice disponible. El escudo de vórtice atrapa las balas y misiles enemigos. Suelta el botón para disparar los proyectiles de vuelta al enemigo. Saco Light está listo. Esta arma montada en el hombro se fija en varios blancos enemigos. Cuanto más tiempo mantengas el botón, en más blancos se fijará. Establecidos control de arma primaria y conexión motriz. Piloto, despliegue de titanes enemigos. Prepárate, habrá que pelear para salvarse. ¿Estás seguro? Sí, confía en mí. De eficacia de combate ha aumentado. Piloto, detecto más equipos de desguace de IMC en camino. Si queremos sobrevivir, tenemos que continuar con nuestra misión y reunirnos con el mayor Anderson. Hasta entonces estamos los dos solos. Marcando el HUD. Tenemos que ser rápidos. Piloto, IMC nos seguirá buscando. Nuestra única oportunidad de sobrevivir es reunirnos con el mayor Anderson a 60 kilómetros de nuestra posición actual. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. Aquí Wombat 3-2, sufrimos muchas bajas. Si hay fuerzas milicianas ahí, os necesitamos. Sufrimos numerosas bajas. Ha llegado un titán clase Vanguard aliado. Me alegra verlo, capitán. Nos podrá ayudar. Lo siento, miliciano. No pasará de aquí. Dale, enemigo abatido.
ráfaga dentro. Diseño avanzado que puede darnos ventaja táctica. Creo que alguien se ha enamorado. El concepto humano del amor requiere admiración, atracción, devoción y respeto. Conclusión. Estoy enamorado un 50%. Piloto, con el arsenal del drone podemos fijar enemigos y dispararles misiles rastreadores, lo que resulta útil en el combate directo. Núcleo de armas listo. Está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. Tiene que haber una interfaz de control cerca. Controlando mantenimiento, abriendo compuertas de reducción de caudal. Atención, humo tóxico emanando en cámara principal. Activando esclusa de seguridad de sala de control. Piloto, la esclusa de seguridad te ha aislado en la sala de control. Debes encontrar otra salida. Tenemos que separarnos. ¿Separarnos? Parece arriesgado. Dadas las circunstancias, es un riesgo que merece la pena. Piloto, estoy rastreando tu posición. Recomiendo buscar una salida. ¡Socorro! De acuerdo, vete. Tú haz lo mismo. Entendido, piloto. Escuchad. Aquí, Kay.
Lo que pasa aquí, amigos de IMC y la milicia, es que falta comunicación. Y está bien, no pasa nada. Está bien. ¡Aquí! ¿Quién era ese? Accediendo a archivos. Kane, mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos. Conocido traficante y consumidor de narcóticos. Estáis en casa de Kane. Podéis quedaros lo que queráis hasta que os matemos. Que por cierto, será jodidamente pronto. Aquí Raccoon 3, novena flota miliciana. Estamos atrapados en la depuradora. IMC tiene nueva infantería mecanizada. Estamos atrapados. Piloto, detecto fuerzas milicianas en tu ruta. Puede que necesiten ayuda. Milicianos, para que lo sepáis, estáis en casa de Kane. Podéis quedaros lo que queráis hasta que os matemos, que por cierto será jodidamente pronto. Aquí Raccoon 3, novena flota miliciana. Estamos atrapados en la depuradora. IMC tiene nueva infantería mecanizada. Estamos atrapados. Piloto, detecto fuerzas milicianas en tu ruta. Puede que necesiten ayuda. Capitán, un piloto miliciano aliado. Alto el fuego, SLR, mirad el casco. Me alegra ver a un piloto aliado. Estaban machacando al pelotón.
siento como si hubiera andado durante días. ¿Necesitas descansar? Sí. Tus constantes parecen estables. Tenemos que continuar la misión. Clase Vanguard y un piloto enemigo liquidando a mis tropas de apoyo de IMC. Tú, quien quiera que seas. ¡Joder! ¡Felicidades, colega! Solo espero que seas mejor que el último al que me cargué. Bombas de residuos tóxicos filtrando complejo de pruebas para la cúpula 3. Piloto, procede con cuidado. No me digas. De acuerdo, no lo diré. Suena bien. El escáner indica múltiples fuerzas de seguridad de IMC. Prepárate, piloto. ¿Cuánto tiempo, BT? Al contrario, he podido seguir tus pasos a través de la transmisión de tu casco. Buen trabajo ahí fuera, piloto. Piloto, los controles para detener el flujo de lodo están en la siguiente cámara, marcando en HUD. Apagado de bomba al 20%.
La cascada contiene demasiados metales pesados. Interfieren con mis sistemas de apuntado. No puede ser tan difícil, dispara. Disparar a ciegas en la zona de combate del piloto violaría el protocolo 3. Difícil. Lo hiciste bien. He registrado tus resultados. Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con el mayor Anderson del EER. Está
estabas invitado a la fiesta de Kay. ¡Por eso has muerto! Bueno, bueno, otro héroe a la fuga. Y con un gran clase Vanguard de EER. ¡Woo! ¡Eso es otra cosa! ¡Empiece la fiesta, escoria! Hecho, piloto. Piloto, la radio del casco de Kane está intacta. Recupérala. Desencriptar comunicaciones enemigas ha sido una constante en la historia de la guerra. Vamos a aprovecharlo. Para sobrevivir, hay que seguir avanzando.